David Faitelson es un personaje que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en Twitter, donde pretende ser un líder de opinión, pero que cambia de postura cada 5 minutos, contradiciéndose al grado de llegar al hartazgo. Y si no me creen, ya hasta Joserra demuestra su cansancio con este personaje. Para México significa, piensa, juega y actúa como si fuera la Real Madrid de México. Mamada, por favor, eso es lo que tú no entiendes. Okay, es muy temprano, pues. Por tal motivo, ya es tiempo de revivir este top que sacamos hace casi 3 años y sacar la segunda parte con 6 insultos a David Faitelson. Luces, micrófonos, que comience el salseo. La isla de los sacrificios está muy cerca. En medio, un mar infestado de tiburones. Más allá, un estadio al que llaman Luis de la Fuente, el pirata. Y es que el fútbol siempre ha tenido esencias de piratería, de traición, de sabotaje. En Veracruz. Serenos muy atentos que Uno Keeper, la mejor tienda para porteros, tendrá por fin los famosos guantes de Rinat Aries. Corte totalmente innovador, los dedos medios y anular son roll finger con cerrado negativo y gran ergonomía. Además, cuentan con puntos de flexión que facilitan la movilidad. Estos guantes son la sensación en Europa y estarán disponibles próximamente en Uno Keeper. Síguelos en Instagram para que estés al tanto de cuando lleguen a México y muchos más productos que puedes encontrar en su portal. El cupón con el código Tío Bosser tiene un 10% de descuento, que pero por su pollo de debes aprovechar. Uno Keeper, la mejor tienda para porteros. Ya te las sábanas, la liga está aquí abajo en la descripción. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6, Juan Carlos Gabriel de Anda. ¿Recuerdan el famoso tema de los chochos? Pues ebrio, ¿no? El que toma chochos eres tú. No lo sé. A ver, revísate acá. No lo sé. El que toma chochos eres tú. Ese fue un momento épico que no alcanzó a salir en la primera parte porque aquel insulto llegaría meses después. Aunque sí lo incluimos en las polémicas de Paco de Anda hace exactamente 2 años, de lo que no hablamos fueron de las reacciones del hermano ante la situación. Por un problema que tuve en Fox. Bueno, un problema, un asunto que además siempre he dado la cara. Sí, llegué tomado, sí. La gente no sabe que yo dormí en el Green Room. Quien es recordado por su incidente en Fox Sport, donde ingresó a un programa pasado de copas. Me encanta compartir los micrófonos contigo y con pura figura. El señor triunfó en el América. Déjame terminar. A ver, habla, dime. ¿Vienes bien o vienes como tu hermano? ¿Qué fue? ¿O vienes igual que tu hermano? ¿Cómo? Pues ebrio, ¿no? Pues bueno, de aquel bochornoso momento, en Fútbol Picante, Juan Carlos decidió contestarle, romper el silencio y dedicarle unas cuantas linduras, llamándolo el cerdo del micrófono. Sucedió lo que tenía que suceder. A David Faitelson se le fue el hocico de cerdo y de marrano que tiene, de periodista sin investigar, un tipo que no sabe, se enoja porque se le dice la verdad, le pagan muy bien por hablar de box y en su vida ha sabido de box, está enterado que es diferente. Esto también vino acompañado de revelar cuánto es lo que percibe David al mes en ESPN, llamándolo becado por la empresa. Qué belleza ganar más de $40,000 al mes y estar becado por tu empresa. Que se deje engañar. Bien por el Canelo y otro tache al cerdo del micrófono. También hizo hincapié en otra ocasión que Faitelson es un tipo que se entera, pero que no sabe nada de fútbol y de boxeo. Le pagan muy bien por hablar de fútbol y no sabe de fútbol. Está enterado que es diferente. Es chaquetero, es veletero. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Al final, Juan Carlos da una explicación de por qué David es así, creándonos todo un perfil psicológico del periodista basado en sus raíces y árbol genealógico. Una cosa bárbara. No, de los árabes, y entonces por eso los judíos dicen que solamente se es judío si vienes de madre judía. Como David, su mami, con todo respeto, no es judía. Él tiene un tema con ese tema del judaísmo. Entonces, por eso es tan amargado y por eso tira tanta mierda. Porque es un tema de identidad. Número 5, Rafa Puente. En la etapa de Juan Carlos Osorio dirigiendo la selección nacional, vaya que sí se dividió la opinión pública y especializada sobre el trabajo del colombiano, pues entre sus rotaciones y su nulo estilo de juego, dejaba inconforme a muchos. Vinieron otros desastres como el de la Copa Confederaciones, en donde Alemania le puso un baile a México en los primeros minutos del partido. Siete minutos.
minutos, Goretzka 2-0. Todo esto encendió el debate en varias mesas de análisis, y una de ellas fue Fútbol Picante. No, sí, yo sí. No, si estabas en desacuerdo, que llegara un solo. No, no, Rafa, en desacuerdo. Pero, espérame, no es una hazaña, Rafa. Iba a calificar. Tras discutir entre si México estaba haciendo bien las cosas o no, salió el tema de las confederaciones, donde Rafa Puente mencionó que a su parecer México tuvo una buena participación, lo que hizo explotar a Faitelson. Comenzó a interrumpirlo. Los jugadores, por yo supuesto no que existe, y del técnico naturalmente que existe, que tuvo o no cometió... Todo se salió de control cuando David comenzó a cuestionar lo dicho por Rafa, y este le contestó diciendo que no tiene idea de analizar el fútbol, demeritando obviamente su conocimiento en el balompié. No, que México, espérame. Cuando este equipo de Osorio... Tu capacidad para análisis de partidos de fútbol es bastante, en serio, es bastante pobre. Bueno, ese partido, la tuya para hacer periodismo, periodismo también es muy limitada, Rafael Puente, con todo respeto. Así que estamos parejos en ese sentido. Yo no soy periodista. No, yo sé que no eres periodista. Y nunca me he sentido periodista. Analiza lo que quieras analizar. Y simple y sencillamente agradecido la invitación a sentarme en una mesa durante muchos años a hablar de fútbol. Sin duda, la percepción que tienen muchos sobre el conocimiento de Faitelson sobre este deporte es muy común, incluso hasta en sus compañeros. Número 4. Canelo y Eddie Reynoso. David no solo tiene para causar polémica en el fútbol, sino que tiene hasta para repartir y ya se metido en el boxeo, puntualmente con el pugilista Saúl El Canelo Álvarez. Te había enrojecido nada más. Es que todos los jam no los puedes aventar. Te hizo caricia. Eso es lo que voy, no sabes de boxeo. En más de una ocasión, se le ha visto inmiscuido en peleas a través de Twitter por las funciones que ha tenido Saúl, en las que a palabras de Faitelson se le han regalado las victorias, pues ha subido a pelear contra bultos, con tipos que tenían hasta 2 años sin haber peleado, y tachó de manera categórica al boxeador como un fraude. Todo esto llevó a que Canelo le respondiera diciendo que era un mendigo intento de periodista frustrado. Acompañado también de otro tuit de Eddie Reynoso, el cual decía: hay personas tóxicas y luego tú, parece que solo te cabe la nuestra. Perdón por las groserías, pero qué castroso es este. Faitelson, en cada oportunidad que tiene, hace menos al boxeador, incluso un día muy agrandado lo llamó mamoncito. Hay que aclarar eso primero. Yo no estoy muy sobrado. Soy el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Bueno, David, Julio, por favor. Parece que el Canelo es copromotor de Oscar de la Hoya también. No, estoy de acuerdo, Julio, pero a mí me parece que anda muy sobradito, muy mamoncito, perdón la palabra que voy a utilizar. Y como te comentaba en el punto pasado, tal parece que la percepción de que Faitelson no sabe de lo que habla también se aplica en el boxeo, pues el día que Canelo lo tuvo enfrente, se lo sostuvo: no sabes nada de boxeo. Y Faitelson no tuvo de otra que tragárselo. No es que sea así, soy serio. No me voy a poner a hacerte fiesta. No me voy a poner a hacerte fiesta o a quererte caer bien a ti o a ti. Así soy. No sabes de boxeo. David, no está bien. Porque todos los ya. No, a lo que voy, con todo respeto. Sí. Me pregunto por qué no le repitió la palabra mamoncito ese día al Canelo. Número 3. Chelis. El Chelis es un verdadero personaje dentro y fuera de las canchas. Ya me voy, muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano. Me falta usted el respeto muy fuerte y mi familia está muy angustiada. Como era de esperarse, claro que ha tenido sus peleas con David Faitelson, y en uno de los programas fue tanto el enojo del Chelis por cómo se estaba llevando la discusión que llegó a insultar al periodista, y como acostumbra David, lo interrumpió y colmó la paciencia del técnico. Vas a empezar a hablar de la Superliga y vas a empezar a hablar más de Florentino y yo también te voy a decir lo mismo: ten respeto y no hables mal de gente que es más importante que tú. Claro. Entonces, soy irónico, soy mentiroso, soy embustero, soy faltos de respeto, soy un pelón. ¿Qué más me quieres decir? Ya para irme a dormir caliente, hijo. Pero yo no te dije nada, tú te lo dijiste solo. Faitelson insistió y de forma irónica siguió cuestionando al entrenador. Este, ya al punto de la desesperación, terminó por pendejearlo. ¿Vamos? ¿No tenías televisión el día en que Vucetich ganaba títulos? Yo era un niño imberbe cuando el maestro Vucetich ya era un entrenador de primerísimo nivel en este fútbol. No te enojes, Chelis. Pero esta no ha sido la única vez, ya que en tiempos de Juan Carlos Osorio, este le dijo: hijo de tu chingada madre, entre dientes, mientras Faitelson se desgarraba las vestiduras por demostrar que es un periodista serio. Pero yo tampoco estoy aquí en la televisión para utilizar este medio y después conseguir un equipo y trabajar en otro equipo. Yo estoy aquí porque soy un periodista profesional al 100%, eso está claro.
Número 2. Tomás Boy. Durante uno de los programas de fútbol picante, se encontraba Faitelson, Hugo Sánchez, José Ramón y Tomás Boy en una entrevista con Gabriel Caballero. Acto que Hugo Sánchez aprovechó para destacar y sacar de nueva cuenta la cantaleta del malinchismo en el fútbol mexicano, tirándole a David de ser uno de los principales. No, pero déjame decir, déjame contestarle aquí al malinchista de David Faitelson. Es la cantaleta de siempre. No, no soy malinchista. Resulta, es una realidad, Hugo. Todo esto a raíz de que David también se soltó con un discurso de que los entrenadores mexicanos no existen. Para empezar, con todo respeto, los entrenadores mexicanos no existen en el mundo. Nadie habla de ellos. Esto hizo que los ánimos se encendieran en la mesa y Tomás Boy no perdió la oportunidad para cuestionarse si tenía las credenciales suficientes como para dar tales afirmaciones sobre los entrenadores mexicanos, llamándolo periodistilla. De los entrenadores no existen, todo ese rollo que te avientas está muy bien. Ok. Tú eres un periodista afamado en el mundo entero como para determinar este supuesto descalificación hacia los entrenadores mexicanos porque te llevas a todos. Yo, no, bueno, a ver, entonces, a ver, Tomás, primero voy. Haz una... permíteme, por Dios. Permíteme acabar. Yo ya te escuché. ¿A quién dijiste? Ya te escuché. Ya te escuché. ¿A quién diablos te refieres tú? ¿Por qué? No, espérame. Tomás, por favor. ¿A qué te refieres tú? Si tú eres un periodistilla ahí, igual. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Al final, José Ramón tuvo que intervenir para poder seguir con la entrevista a Caballero y ofrecerle una disculpa, quien se tuvo que aguantar mientras estos señores tenían una discusión y volvían a humillar a Faitelson. ¡Eres fantástico, de casa! ¡Fantástico! ¿Cómo te van a conocer en el extranjero? A ofrecerle una disculpa a Gabriel Caballero por la interrupción. Él habrá escuchado todo esto, perdón, seguramente se estará riendo y dirá, bueno... Perdón, Gabriel. Perdón. No, la discusión está buena. Número 1. El periodista salvadoreño. Como ya es costumbre, la prensa de Centroamérica está siempre al pendiente de lo que se dice en México sobre sus elecciones, poniendo mucha atención en lo que sale de la boca de tipos como Faitelson. Por lo regular, David tiende a menospreciar al fútbol centroamericano y esto ya tiene harto a varios periodistas de esta zona, siendo un salvadoreño el claro ejemplo de ello. He venido insistiendo que lo que menos le debe de preocupar a la realidad, al hoy del fútbol salvadoreño, es lo que opina ese señor. Todo esto previo al duelo que se estaba por dar entre ambas selecciones en la Copa Oro 2021. En ese programa, David le mandó un mensaje y su opinión a la mesa deportiva salvadoreña. ¿Ganar por goleada o el fracaso? Es un pinche ventajista. Eso es lo que es. A mí me interesa porque él conoce a la selección mexicana mejor que yo. Tal cual, al salvadoreño no le interesaba lo que tuviese que decir David y sin más remedio lo mandó a volar con ese insulto. Sin duda, estamos segurísimos que conforme pase el tiempo, llegarán más personajes a burlarse o decir algo, y tarde o temprano tendremos una tercera parte de esta grande y hermosa serie de insultos a este periodistilla bipolar. No, no hablemos de Veracruz, por favor. Ya empezamos mal. Y siempre, por si las dudas, déjame voltear. Por Dime lo que opinas. ¿Crees que David Faitelson es un buen periodista deportivo? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta vocerena 2.0. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.